Soy Luis G. Bienvenido a una de las series de mis audiolibros subliminales. Este es específicamente para aumentar tu autoestima y la confianza en ti mismo. La autoestima es un elemento básico para vivir una vida feliz, alegre y plena. Mucha gente sufre de una baja autoestima. Este audiolibro lo preparé para ayudarte a crear sentimientos de valor personal y amor a ti mismo. Cuando en tu mente creas armonía, equilibrio y paz, encuentras esas mismas cualidades en tu vida. Esto parece una meta muy elevada, pero a pesar de que sí lo es, el universo siempre te va a apoyar en todos y cada uno de los pensamientos que elijas tener y crear. ¿Tienes aprecio por ti mismo? ¿Te aprecias como el ser valioso que verdaderamente eres? ¿O te juzgas a ti mismo como alguien que no merece ese aprecio? Este audiolibro subliminal, que es especialmente para mejorar tu autoestima, lo he preparado con todo mi amor para ayudarte a disolver las barreras subconscientes que no te permiten experimentar el asombro, la alegría y la plenitud. Sentimientos que ya existen en tu mente y que solo están esperando a poder surgir. Quiero explicarte que el propósito del entrenamiento con los audiolibros subliminales es el de reprogramar los patrones negativos de pensamiento desde el nivel en donde están enraizados. La mente subconsciente no juzga, por lo tanto, acepta cualquier pensamiento que le entregas. Con frecuencia, la mente consciente se resiste a las afirmaciones positivas, pues la mente cree que no son ciertas. Por eso, las afirmaciones subliminales son tan poderosas y efectivas, pues te ayudan a moverte más allá de tus problemas. Las afirmaciones subliminales llegan directamente a la mente subconsciente sin que la mente consciente interfiera. En la primera parte de este audiolibro, te comparto con mi voz afirmaciones positivas. Y en la segunda parte, vas a escuchar conscientemente música con sonidos de la naturaleza. Tu mente subconsciente va a recibir mi voz cuando te comparto estas afirmaciones positivas y amorosas, que se van a convertir en verdades contundentes para ti. Para que recibas beneficios óptimos, te recomiendo que escuches este audiolibro todos los días, por lo menos durante 30 días. Antes de empezar, quiero explicarte la razón por la que las afirmaciones las vas a decir en primera persona y en segunda persona tú. Cuando dices yo, la parte crítica de tu cabeza es la que escucha. Yo no valgo nada. No soy suficientemente bueno. Soy estúpido. Cuando dices tú, corresponde a lo que escuchas de otros. Estás equivocado. Eres malo. Eres insoportable. Lo vas a hacer así para asegurarte que las viejas creencias que tienes programadas se reemplacen, en ambos casos, con estos mensajes nuevos y positivos. Empieza ahora mismo a creer que tú eres valioso y que mereces ser feliz. Siéntete pleno y esto se convertirá en una verdad para ti.